Como os habréis podido imaginar, hoy vamos a aprender a tocar el tema Pete Sells de Megadeth, uno de sus mayores éxitos, uno de los himnos del thrash, catalogado por VH1 como el 11º mejor tema del thrash de toda la historia del heavy metal. ¿Qué se puede decir de este tema que no os haya dicho ya? Así que vamos a ver manera sencillita de tocarlo, ¿vale? Afinación estándar, poquitos pasos, la intro no os la he puesto en las tablaturas, son dos gilipolleces, ¿vale? Pasamos, eso es en la cuerda 5, ¿vale? Lo que hacemos es un traste 5, slide al 6, seguimos con el slide al 7, lo que pasa es que lo transformamos en acorde de potencia, ¿vale? Y luego hacemos un mi de quinta, que como sabéis es la cuerda 6 al aire y el traste 2 de la cuerda 5. ¿Vale? Muy sencillo. Del 5 al 6 slide, slide al 7 lo transformamos en acorde de potencia. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues mira, muy sencillo. Eso es un slide. Eso es otro, del 6 al 7. Entonces plantamos el dedo 3. Y eso ahí lo transformamos en acorde de potencia. ¿Vale? Eso es el primer feeling que tiene el tema, así en la intro. Nos vamos al traste 17, hacemos un reverse bend. ¿Esto qué significa? Que doblamos la cuerda y tocamos la nota. En vez de tocar la nota y después doblar la cuerda, hacemos al revés. Doblamos, o sea que la subimos. ¿Vale? Y lo que hacemos es pasar la nota de más aguda a más grave. Y ahora viene el punto inicial de Dave Mustaine. Complicaeta a la hora de ejecutarlo a la perfección. Es la teoría es sencilla, lo único que necesita práctica, ¿vale? Este ejercicio va a venir muy bien para practicar los ligados hammer on pull off. Plantamos el dedo en el traste 12, ¿vale? El dedo 1, y entonces... Con el dedo 4 hacemos hammer on en el traste 16, pull off, y con el dedo 3 hacemos hammer on en el traste 15 de la cuerda 5. Solo hago un movimiento de púa, ¿vale? Que es el de la primera nota. Vale, entonces luego tendréis que ir practicando para que os saliera más limpio. Lo que podéis hacer es hacer un movimiento de púa por cada nota, tampoco también sería válido. Como vosotros veis, a mí me gusta más hacerlo con hammer on pull off, ¿vale? Porque así voy practicando para otras técnicas y para otros punteos que tengan como base los ligados. Pero Dave Mustaine, por ejemplo, toca todas las notas con la púa, ¿vale? Desde esta posición del dedo 1 traste 12 bajamos arrastrando al 11, ¿vale? Y el dedo 4 lo utilizamos para presionar el traste 5 para hacer el hammer on pull off en el traste 15, perdón, de la cuerda 1. Y hacemos hammer on también en el traste 15 de la cuerda 2. Bajamos otro traste arrastrando y es el mismo juego. Vale, entonces luego, una vez los tengáis pillados todos, lo que tenéis que hacer es ir arrastrando el dedo. Vale, como ya habéis visto, cuestión de práctica. A mí esta parte se me da jodidamente mal, pero bueno, es cuestión de... habrá algunos que se os dé mejor, otros peor, es cuestión de, como todo, de echarle horas y horas. A mí a lo mejor dentro de un año me sale perfecto. Bueno. Sé cómo va el rollo, así que lo único que tenéis que hacer es practicarlo. Vale, mañana otra media orilla. Hasta que me salga. Con esto quiero decir que, o sea, que la gente no se convierte en super guitarrista si lo toca todo así a la primera, súper sencillo y somos súper buenos porque se nos da genial, ¿o no?
hay que ensayarlo, hay que practicarlo, y esta es una de las cosas que, oye, que hay que echarle tiempo, que no te sale a la primera porque sí. Os terminará saliendo con el tiempo, y al practicar esto habrá otros punteos y otra serie de técnicas que, sin daros cuenta, habréis ido ensayando solo por practicar esta parte del tema, ¿vale? Así que, bueno, tenéis las tablaturas para iros apoyando. Buen ejercicio para apoyaros con el metrónomo. Así que nada, aunque no practiquéis el tema entero, porque a partir de aquí se hace un tema como bastante más sencillo, pues esta parte os puede servir como ejercicio, ¿vale? Una vez hecho este punteo, vamos a lo que es la base del tema. Cuerda 6 al aire, ¿vale? Nos apoyamos en acordes de potencia, empezamos en el 4 y seguimos con la 6 al aire. Vamos al 3 de la cuerda 6 y la cuerda 6 al aire, ¿vale? Como habéis visto, muy sencillo. Cuerda 6 al aire, traste 4, traste 3, traste 4, 6, 5, ¿vale? Y otra vez. Lo desarrolla, ven y vamos a lo que es el estribillo. Y para. Cuerda 5, acordes de quinta, ¿vale? Empezamos en el traste 7. Slide al 5, pero marcando la nota. Volvemos al 7. Esto es un 10. 5, 7, ¿vale? 6 al aire. Hacemos exactamente igual. Con 7, 3, 7 bajamos al 5, 9. Lo que pasa es que ahora subimos a la cuerda 6. Vale, y hacemos un traste 2, traste 3, acordes de quinta. Nos quedamos aquí. Porque hacemos 3, 2, 3. 5 de la cuerda 5. 2, 3 de la cuerda 6. Y eso es un 3, 2, 1 y mi de quinta. Los golpes al aire que yo he metido, pues ellos, según la versión, ellos no lo suelen tocar. Ellos, hay en algunas versiones que he visto en algún directo que vi, por ejemplo, en Madrid, en la Sala Riviera, pues sí que lo metían, pero vamos, en el original no los meten, ¿vale? Pero lo que yo siempre os digo, improvisar y meter vuestro puntito porque lo haréis más divertido. Después de esta parte que hemos visto, como os habéis podido imaginar, viene esa parte de... Vale, esto es muy sencillito. Os explico. No os voy a ir cantando las notas, lo podéis ver en las tablaturas. Lo único que os quiero explicar es, entre cada hammer on pull off, entre cada ligado, dos cuerdas 6 al aire, ¿vale? Dos veces la cuerda 6 al aire. Y las dos maneras de hacerlo es ligando las notas con hammer on pull off o haciendo slide. Vale, esto sería hammer on pull off, como ya sabéis, un ligado o legatos. ¿Vale? Termina en la cuerda 6, tenerlo en cuenta a la hora de leer las tablaturas, o con slides. Con slides es más sencillo, para los más novatos vais a llegar mejor, va a sonar diferente, ¿vale? No va a sonar tan golpeado. Si lo vais practicando con slides, lo iréis puliendo la técnica, ¿vale? Pero ya veis que no es lo mismo, ¿vale? Simplemente os lo comento porque es otra posibilidad que, oye, que los más novatos o tal, o los que os gusta otra técnica o otro feeling diferente, pues oye, a lo mejor os lo preferís. Pero como ya hemos dicho, lo vuelvo a repetir, preferiblemente ligados, ¿vale? Hammer on pull off. Ya casi estamos terminando el tema.
Vamos a ver dos riffs que quedan. Los dos riffs que quedan sería una especie de outro y el riff más característico del tema, cuando la parte se acelera, cuando se acelera el tema, ¿vale? Hace algo tal que... ¿Vale? Entonces esto es 7-5-7 en la cuerda 5 y bajamos al 5 de la cuerda 4, ¿vale? Y luego subimos y hacemos 7-5 de la cuerda 5. ¿Os daréis cuenta de que hay una parte que mete ahí una nota más aguda? Yo esto, hay dos maneras en las que lo hago, no son las tablaturas originales, a mí es como me gusta hacerlo porque le doy vidilla a los dedos, ¿vale? Esta nota aguda... como habéis visto, hago un slide en la cuerda 4 del 5 al 7. No hace falta que lo marquéis mucho, con que lo soltéis es suficiente porque ya se va a notar lo que es el acentillo, ¿vale? Y luego ya, como lo hago con el dedo 1, vuelvo con el dedo 3 al traste 7 de la cuerda 5 para empezar el riff, ¿vale? Podéis hacerlo de otra manera, que es haciendo un hammer-on. Lo que pasa que a mí se me complica más porque al hacer el hammer-on luego tienes que empezar el riff en el mismo traste una cuerda más arriba. Entonces ya el movimiento de los dedos a mí se me complica y por eso hago slide. O podéis hacer un bend, lo hacéis con la cuerda hacia abajo. Lo que pasa que es una técnica un poquito que hay que depurarlo un poco, ¿vale? O sea, para hacerlo a lo bruto, rápido y demás, yo lo que prefiero es el slide. Tres técnicas, con hammer-on, con slide o con bend, elegir la que más os guste. El sonido os va a resultar, ¿vale? Y luego para finalizar el tema, queda una especie de outro. ¿Vale? 2, 1, mi de quinta, 1, 2. Tres, dos, tres, dos. Entonces, os explico una cosilla. Eso sería un 2-1 y hemos dicho que pasamos aquí al mi de quinta. Pues lo hacemos con el dedo 2, ¿vale? ¿Ha quedado claro? El tema Peace Sells But Who's Buying de Megadeth, uno de sus mayores éxitos, el casi mi clásico más clásico de todos sus clásicos, exceptuando el Symphony of Destruction, como no, el Trust. Y espero que os haya servido la videolección, que os haya gustado y nada, que lo disfrutéis y nos vemos.